para evitar que haya dados cargados o se genere desconfianza al interior del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Ivonne Ortega Pacheco. Afirmó que debe ser el Instituto Nacional Electoral, INE, el que organice el proceso interno de renovación de su dirigencia. Por lo que demandó la emisión de dicha convocatoria. En entrevista para El Sol de México, Ortega Pacheco dijo que Claudia Ruiz Massieu debe solicitar al Consejo Político que emita la convocatoria y que ésta sea mediante un proceso abierto a los militantes para que podamos saber las reglas y garantía para que no haya dados cargados hacia ninguno de los participantes. No existe confianza en los órganos internos del partido. Ortega lanza decálogo para ganar dirigencia del PRI, tiene que ser el INE el que organice el proceso y de no serlo generaría en la ciudadanía en general dudas respecto si queremos o no escuchar a la militancia. No hay confianza. La riqueza que tiene el partido es que hay diferentes perfiles y cuadros en la boleta. Si no hay transparencia y si se trata de controlar o contener el espíritu que pueda tener la militancia de participar, pues difícilmente vamos a cambiar los resultados que hemos obtenido en los últimos años, insistió Ortega. La priista yucateca acotó que ella también demanda que sea el INE quien lleve el proceso y con ello se garantice total transparencia y seguridad a todos los que participen en esta contienda. Pero más a los que estamos participando en esta contienda, es el propio militante el que decida participar porque nosotros necesitamos un órgano que tenga credibilidad en donde tengamos la tranquilidad donde el resultado es el que efectivamente quiere el militante, subrayó Ivonne Ortega. Pacheco enfatizó que es necesario tener un proceso en donde todos tengan la tranquilidad y en donde no haya dados cargados, sin condiciones generadas a modo en particular y esto lo que nos da en experiencia en el proceso con la participación con el órgano electoral como es el INE. Por lo anterior, llamó a la actual dirigencia a que emita la convocatoria y que se determinen los tiempos. Recordemos que este periodo se termina el 19 de agosto y el 19 de agosto decidiremos si se quiere que sea mediante una consulta abierta. Mínimamente debemos de tener 120 días. 30 días para organizar el proceso y 90 días para recorrer el país. Al ser cuestionada sobre la idea de cambiar las siglas y colores del partido, Ortega Pacheco rechazó tal pretensión. No soy de la idea que haya de cambiar las siglas ni los colores, ni las letras. Lo que habría que cambiar son las formas y las personas que alejaron al partido de la militancia, sentenció. Por último, remarcó que de cara al 90 aniversario del partido la dirigencia debe emitir la convocatoria para la renovación de la dirigencia, ya que esa sería una muy buena señal a la militancia.